Con la asistencia de los cuatro candidatos a la alcaldía de Mérida, la Cámara de Comercio realizó el tercer Foro Democrático 2018, en donde los aspirantes a gobernar la capital del estado conocieron y respondieron los planteamientos que el sector empresarial considera importantes para que la ciudad crezca. Los cuatro candidatos, Yasmín López Manrique del PRD, Renán Barrera Concha del PAN y Movimiento Ciudadano, Fernando Shakur García de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, y Víctor Caballero Durán del PRI, PANAL y Verde Ecologista, fueron recibidos por el presidente de la Canaco Mérida, Michelle Salón Francis. Las 10 preguntas planteadas por la Canaco fueron sobre amulantaje, mantenimiento de infraestructura, rescate de Paseo de Montejo, el programa de Mérida en Domingo, tramitología para la creación de empresas, el comité de seguimiento presupuestal, mantener el carnaval en Ixmaquil, rescatar el mercado de San Benito, que el Ajapay pase a manos del municipio, y sobre transporte urbano. Los aspirantes aceptaron cumplir con la mayoría de los compromisos planteados por el sector comercial. Sin embargo, sobre el planteamiento de que la Ajapay pase a ser administrada por el municipio, Caballero Durán dijo no estar de acuerdo, sino que debe mantenerse como órgano descentralizado del estado, ya que con voluntad, coordinación y acuerdos entre el municipio y el gobierno estatal se pueden realizar trabajos sincronizados. A la pregunta sobre si se comprometen a mantener el carnaval en Ixmaquil y hacer las mejoras necesarias para aumentar el número de asistentes, Shakur García dijo que no, porque es una fiesta que se alejó del pueblo y se confinó al público a un solo espacio. Como alternativa, planteó que un día, el sábado, el desfile regrese a Paseo de Montejo y los demás días en otras sedes, como podría ser la Avenida 128, previa consulta. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión.